Hola, yo soy Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer este collar con un dije de flor en alambre. Vamos a empezar. Antes de comentarles los materiales, las quiero invitar a que se suscriban a mi canal. También si les gusta el video que le den like y también que me sigan en mis redes sociales que aparecen ahorita en pantalla. También recuerden que tengo mi grupo de Facebook que es Bisutería Noteu Tutos Gratis. Y ya por último, las invito a que visiten mi página que es www.noteu.com. Allá las veo y espero que sea de su agrado. Vamos a continuar. El material que vamos a usar para este collar es alambre calibre 20, alambre calibre 22. Aquí sí es necesario que sean alambres gruesos porque, bueno, el 20 lo vamos a usar para hacer lo que es nuestro dije y el 22 para hacer unos adornos que vamos a tener. Si ustedes no ocupan calibre 22, pueden todavía usar un calibre 24, pero no estoy muy segura de qué tan estable les queden los separadores. Vamos a ocupar también cristal del número, bueno, yo voy a ocupar del número 4, recuerden que ustedes pueden usar el que tengan en casa. Vamos a ocupar una motita. En dado caso, si no tienen motita o no quieren poner motita, pueden poner un cristal colgando o algo, o simplemente no poner nada. Si no saben cómo hacer las motitas, chequen en mi sección de mis tutoriales. Ahí tengo un tutorial donde les muestro cómo hacerlas. Vamos a ocupar también un cordón para lo que va a ser la base de nuestro collar. Yo voy a usar este, que ya anteriormente había usado uno parecido, que era como de mezclilla. Este es de tela. Es como un cordón forrado de tela, este trae así colores, entonces voy a ocupar este. Y bueno, también vamos a necesitar las terminales que le queden a este cordón. Miren, así. Si ustedes no tienen terminales que le queden al cordón, ustedes mismos las pueden hacer como yo las hice aquí, con alambre calibre 20. Igual también en mi sección de Tuto Express, ahí está un tutorial donde pueden aprender a hacerlas. Vamos a ocupar un resistol, pegamento de contacto. Este nada más va a ser para pegar lo que son las terminales. Obviamente vamos a ocupar unas tijeras para cortar lo que es el cordón. Vamos a ocupar nuestras pinzas habituales que son de punta plana, de punta cónica o redonda y de corte. Y también, muy importante, vamos a usar vamos a hacer una base para nuestro dije. Si ustedes tienen estas mandriles, a ver si se ve bien ahí, pueden ocuparlos. Pueden ocupar el que es el ovalado, pero yo lo que quiero es que las personas que no tengan los mandriles vean que con cualquier material lo podemos hacer. Yo en este caso voy a ocupar un plumón de estos, es un marcatextos, y un palito de brocheta, que es delgadito. Sí, necesito que sí sea un poco diferente el grosor para que nos quede más definida nuestra flor. Ahora, si ustedes tienen también algún mandril o algo que tenga la forma de gota, también les va a ayudar. Necesitamos una forma de gota. Entonces, en este caso yo voy a ocupar estos dos para que, bueno, las chicas o chicos que no tengan las herramientas puedan usar lo que tengan en casa y también puedan hacer su dije de flor. Este es el material, creo que ya no se me pasó nada. Si se llega a pasar, pues ya les iré diciendo en el transcurso del video, pero hasta donde yo sé. Ah, bueno, también nos haría falta un cierre, que en este caso pues lo pueden hacer ustedes mismos con su alambre calibre 18. Igual también en mi sección del Tuto Express tengo dos tutoriales donde les muestro cómo hacer los cierres, ya sea con calibre 18 o con calibre 20. Ahora sí creo que ya no me falta más material, pues vamos a seguir con nuestro collar. Vamos a empezar a hacer lo que es nuestro dije. Para esto vamos a ocupar los materiales que les había comentado hace ratito, que sería un plumón o, bueno, un marcador del ancho que ustedes quieran y un palito de brocheta. También, si ustedes quieren poner uno un poquito más grueso, por ejemplo, este es un tubito de pluma, también lo pueden usar, no hay ningún problema, ya según cómo se acomoden. Ahora, aquí ustedes pueden fijar con un poquito de cinta lo que es el palito y el marcador para que no se les esté moviendo. Yo ahorita ya no lo voy a hacer porque la verdad es que no tengo cinta a la mano, entonces nada más lo voy a hacer aquí, pero ustedes si se les hace más cómodo lo pueden fijar. Ahora, aquí voy a tomar el alambre y lo voy a empezar a envolver
en nuestra base. Aquí sí tienen que jalar y hacerlo bien firme para que les quede lo más pegadito que puedan, lo más pegadito que se pueda y que no se mueva. Por eso les decía que si quieren pueden usar la cinta para que les sea más fácil. Yo aquí ya, como ya me acostumbré, pues ya yo lo sostengo con mi mano, pero si a ustedes todavía les cuesta un poco, pueden pegarlo con cinta. Esta forma de colocarlos lo que va a hacer es que nos va a dar un efecto de gota, ¿ok? Si ustedes quieren circular, pues pueden hacer nada más con el puro plumón, nada más que la verdad es que no sé cómo quede. Si nada más hacen con el puro plumón. Yo aquí voy a dar unas vueltas. Ya, la verdad es que ya ni sé cuántas vueltas llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a dar otras 2. 11. 12. Y voy a pasar mi alambre acá arriba. Lo voy a fijar muy bien. Y le voy a dar nada más la forma. Tiene que quedar acá arriba. Nuestra base se va a componer arriba, que va a ser el plumón grueso, y abajo el palito de brocheta. Ahora, aquí viene lo un poco complicado. Voy a cortar un poquito, porque no quiero que me esté estorbando mi alambre. Ahí está. Y voy a zafar lo que es el palito. Tienen que tener mucho cuidado y sostener bien firme, porque si ustedes se fijaron ahorita ya el mismo alambre se está empezando a torcer. Es normal por el tipo de... como envolvimos en el plumón, hicimos un resorte y como no está muy apretado, se va a tender como a deshacer. Entonces tienen que sostenerlo. Espérenme, es que de este lado está un poco más grueso. Entonces yo lo voy a sacar de acá. Miren, ¿ven lo que les decía? Se zafa, bueno, no se zafa, se como que se deforma. Solamente lo sostienen bien. Déjenme tapar el plumón porque si no voy a ensuciar todo aquí. Ahí está. Nada más, si se les hace así, no se preocupen, nada más acomódenlo y sosténganlo. Ok, cuesta un poco de trabajo, sí. Vean, esta es la forma que va a tomar nuestro alambre. Ahora aquí viene la parte que va a ser la flor. Vamos a jalar esta punta que quedó hacia arriba, hacia un lado, ¿ven? Así. Entonces de nuevo vamos a ir jalando pétalo por pétalo. Este lo voy a abrir. Vamos a ir abriendo pétalo por pétalo. Aquí se ya pueden soltar un poco, vean. O sea, lo estoy tomando y lo abro, ¿ven? Tomo, lo abro y lo pueden ir abriendo un poquito más para que no se les, como que se les encime. Tienen que tener cuidado. Así. Aquí todavía tengo, ahí está. Vean. Y me va a quedar algo así. Obviamente ahorita se está torciendo por la forma que tiene nuestro resorte. Ahorita se va a acomodar, no se preocupe. Entonces me queda algo así. Yo aquí voy a empezar con mis manos. A irlo acomodando. Aquí este va a ser la unión de un pétalo. Vean, si ustedes se fijan, como hicimos la curva pasada, pues obviamente aquí el pétalo pues va quedando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir presionando. Vean, nada más lo estoy empujando hacia abajo para que se vaya cerrando. Solamente que lo tienen que hacer con mucho cuidado porque si no la flor se va a deshacer. Ahí más o menos tenemos un tamaño, pues digamos como de más o menos decente. Todavía no va a ser el tamaño de nuestra flor, aclaro. Voy a sostener con mis pinzas. Donde me den mis dos pétalos.
Más o menos por ahí, un poquito más. Por ahí, ¿no? Más o menos. Sostenemos y el de aquí de enfrente lo hago hacia arriba. Y este, más o menos vamos a medir el ancho que va a llevar. Si se les deforma un poquito, apóyense con su plumón. Ahí está. Entonces aquí, más o menos queda por aquí, ¿no? La mitad de mi pétalo. Entonces aquí voy a hacer un ganchito para poder enganchar mi alambre. Aquí tengan cuidado, con mucho cuidado, para que no les cueste trabajo. Aquí voy a presionar para hacer un amarre más firme, ¿no? Miren, aquí sí me ensucié del marcatextos. Ok, aquí nada más le doy una pequeña vuelta y voy a cortar el excedente. Aquí ya también depende de ustedes el número de vueltas que le quieran dar. Y nos queda algo así, pero como que todavía no se ve muy, pues muy llamativo, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, aquí, antes de seguir haciendo la forma, estas no son, son estas. Voy a rematar bien mis puntas. Y aquí voy a hacer una argolla para que de ahí colguemos el dije. Hacemos un nudo de rosario, solamente una vuelta. Así. Y aquí voy a cortar aproximadamente que me quede de unos 2 centímetros. Así. Y voy a hacer una espiral. Ya saben que a mí me encanta hacer espirales. Esto lo hago para que tapemos lo que es el nudo de rosario que hicimos. Y no se vea dónde se unió. O bueno, más bien no se vea la unión, ¿no? O sea, obviamente se va a ver dónde se unió. Pero que no se vea el vilamarre solo, ¿no? Ya con el espiral lo vamos a tapar. Le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta. Ahí está. Y nos tapa. Entonces, ahora sí, vamos a empezarle a dar forma como simplemente empujando hacia abajo. Con mucho cuidado, poco a poquito, se va a ir cerrando. Poco a poco, poco a poco, lo vamos a ir cerrando. Aquí, si ustedes ven que este se está jalando como hacia allá, lo podemos ir acomodando para que se vayan cerrando los petalitos. ¿Ven? Miren, ya se empezó a darle la forma, ¿ven? Igual aquí también pueden ir como acomodando, apretar, 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 apretar. Miren, aquí sí ya tiene más forma de flor, ¿cierto? Todavía lo podemos apretar un poquito más. Igual aquí también podemos todavía jalar, porque aquí como que siento que me lo está como torciendo hacia el centro. Ahí está. Por eso aquí ocupamos lo que es el alambre calibre 20, porque bueno, es grueso, pero se puede todavía moldear un poco. En 18 sí va a ser muy complicado que lo hagamos, ¿no? Solamente que lo intenten, pero la verdad es que yo siento que sería muy, muy, muy complicado. No imposible, pero sí complicado. Vean. Aquí ya. Poco a poquito se le va dando la forma. Y poco a poco el dije la va tomando. Nos va a quedar algo así. Todavía siento que le puedo apretar un poquito más.
Miren, sí se cerró, ¿ven? Pero realmente no estoy poniendo mucha fuerza, ¿eh? Solo es apretando un poco. Así como cuando sienten la verdura o la fruta. Así. Pues suavecito nada más. Para que tenga forma. Y nos queda algo así. Aquí yo veo un poco extraño. Entonces sí le puedo acomodar un poquito. Para que quede más. Como más forma, ¿no? Nos quede deforme. Aquí está, voy a extender un poco. Ahí está. Ahí está. Ya quedó lo que es nuestro dije de la flor. Yo aquí intenté, hace ratito que, bueno, que estaba practicando para el video. Quise ponerle aquí en esta parte central cristales. Les voy a decir qué pasó. Lo que pasó fue que lo atravesé de aquí a acá. Y al momento de amarrar, obviamente, aunque uno no quiera poner mucha fuerza, tiene uno que hacer un poquito para poder ajustar el cristal. Lo que pasó fue que me lo jaló. Entonces me empezó a deformar la flor. Aquí sí, lo van a hacer, tengan mucho cuidado porque si no les va a deformar la flor. Yo en este caso ya no le voy a poner cristal porque la verdad es que me gusta mucho cómo se ve el dije así solito. Y así es como queda nuestro dije. Si ustedes se fijan, pues la verdad es que luce mucho. Miren, tengo este otro aquí. Este me quedó un poquito más grande. Porque este lo hice con la medida de lo que fue el plumón. Y este tubito que era de una pluma. Este obviamente no me va a quedar tan de forma de gota. Y eso es lo que va a hacer que, miren, en esta parte va a quedar como más redondito, ¿no? Entonces ya nada más es cuestión de que ustedes jueguen con los tamaños y las formas. Les comentaba, si ustedes tienen los mandriles, como los que les enseñé hace ratito, ustedes pueden ocupar el ovalado, les puede funcionar muy bien, o simplemente hasta el circular. Ya sería cosa que ustedes lo intenten. Así es como a mí me quedaron mis dijes. Vamos a seguir haciendo el collar. Ahora vamos a hacer lo que son unos adornos que van a ir hacia el cordón. Ya esto es opcional si ustedes lo quieren poner o igual y quieren adornar de otro modo el cordón, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer así. Vamos a ensartar en alambre calibre 22. Miren, vamos a hacer lo que es este separador o bueno, este adorno. ¿Ok? Entonces, yo sí necesito que sea un alambre que sea firme. Porque, bueno, vamos a hacer el resorte, entonces si es un alambre muy delgadito, corremos el riesgo de que se desarme, ¿no? O se jale y se vaya a desarmar. Entonces sí, de preferencia un alambre un poco grueso. Yo voy a ocupar un 22, pueden usar hasta incluso un alambre 20, pero eso ya es gusto de cada quien. Entonces voy a hacer una secuencia de cristalitos que yo aquí ya armé, que eran tres de cada color. Hasta alcanzar aproximadamente unos 10 centímetros de largo con los colores. Es que ahorita la verdad tengo las uñas muy cortitas, entonces me cuesta trabajo agarrarlos, ¿no? Pero bueno, quiero que vean cómo lo hago. Yo aquí tengo una secuencia que es rosa, luego va amarillo, tres amarillos. Estoy un poco lejos y no veo. Tres amarillos, luego son tres azules, y tres verdes. Voy a girar lo que acá de este lado hay más verdes. Ahí está. Y bueno, voy a seguir haciendo una secuencia así hasta alcanzar aproximadamente unos 10 centímetros. Voy a hacerla y regreso. Yo aquí ya ensarté mis cristales, les digo aproximadamente fueron 10 centímetros de que ensarté. Ahorita los voy a reservar un poquito, no voy a soltar la punta porque si no se me zafa. Ahora, vamos a tomar nuestro cordón. Y vamos a buscar alguna base que nos quede más o menos al mismo diámetro que tenga nuestro cordón o donde lo vamos a colgar nuestro dije. Este es, les comentaba, es un tubito de una pluma que se me terminó y estoy ocupando la base. Y me queda, miren,
queda perfecto al tamaño. Tiene que quedar perfecto al tamaño porque si ustedes lo hacen un poquito más grande, obviamente el alambre va a abrir un poco más, entonces va a quedar mucho más grande de como estaba quedando. Si ustedes lo hacen justo o un poco más pequeño, les va a quedar justo a su al diámetro de su cordón. Esto ya es cuestión de gustos de ustedes. Entonces voy a retirar un poquito el cordón. Déjenme hacer acá, que no sé dónde quedó mi cristal, ya se vino hasta acá abajo, ahí está, ya lo encontré. Voy a atravesar un poco, ahí está. Ahora, vamos a empezar a enrollar nuestro alambre. Recuerden que para enrollar, para que sea fácil, dejen una colita y con sus manos empiecen a enrollar. Aquí sí necesitan aplicar un poquito de fuerza para que les quede lo más pegadito que se pueda. Solamente vamos a dar unas tres vueltas. Y ahora voy a llevar hacia abajo todo el cristal. Y con mi mano de este lado lo voy a ir empujando para que no se vayan a hacer espacios. Y vamos a ir enrollando. Recuerden, con la mano es empujándolos para que no se hagan espacios. Y entonces aquí es una, dos, tres. Vamos a darle otra. Hasta ahí. Ahora aquí, obviamente esta punta nos había quedado así como levantada. Entonces voy a tomar mis pinzas. Sirve que damos un pequeño jalón para que se ajuste más. Y lo ajustamos para darle la forma circular, o bueno, redonda. Y aquí cortamos. Déjenme soltar mi alambre. Aquí siento, creo que me faltaron vueltas. Aquí lo pueden ir ajustando un poco. Vean, ¿ven cómo sí se ajustó? Le fui dando vueltas y se ajustó. Ahí está. Y aquí, bueno, aquí como se me pasó de vueltas, voy a checar cómo está el otro. No, pues más o menos me quedó igual. Recuerden que les tiene que quedar lo más parecido que puedan. Cuenten bien sus vueltas. Y entonces zafamos. Aquí voy a cortar esa punta todavía. Ahí está. Y nos quedan así. Estos son nuestros adornos para el collar. Vamos a continuar. Ahora voy a hacer lo que es el portadijes. Voy a seguir usando esta pluma porque, bueno, ya vimos que me da al tamaño de mi cordón. Entonces primero voy a tomar mis pinzas de punta redonda y voy a hacer una argolla pequeña, así, y luego voy a hacer un 8. Lo ajusto bien. Lo estoy haciendo con la base de la pluma para que quede más o menos al mismo tamaño. Vamos a revisar si entra antes de cortar. Miren, entra perfecto. Entonces aquí ya voy a cortar. Déjenme soltar mi alambre. Ahora sí. Y aquí ya nada más lo voy a cerrar un poco. ¿Ok? Así. Bueno, ahora vamos a armar ya nuestro collar. Primero voy a poner, bueno, voy a usar ya lo que es el collar. Yo aquí ya corté al tamaño que yo quiero. Esto ya depende de ustedes, de qué tan largo quieren su collar. Entonces primero voy a poner, bueno, primero va lo que es el 8 grande que hicimos, que es el que va a ir, digamos, pues sí, va a ir al centro, no digamos, va a ir al centro, que es donde va a ir colgado nuestro dije. Y ahora vamos a colocar los separadores o adornos, como le quieran llamar, que hicimos. Vean cómo me quedó justo, ¿ven? Y era del mismo tamaño, ¿eh?
Entonces aquí voy a poner el otro. Ahí está. Voy a tomar la mitad, a medirlo. Y aquí, para que no se nos esté moviendo, voy a hacer un pequeño ajuste en la punta. ¿Ven? Entonces aquí también un pequeño ajuste a la punta. Tienen que tener cuidado que la punta no quede pues levantada o algo, para que no lastime la piel. Aquí este cordón tiene como una costura, entonces hay que procurar que la costura quede, digamos, como que hacia arriba, para que, bueno, quede como por dentro, ¿no? Nuestro collar está quedando de este modo. Si ustedes quieren dejarla un poco más separada, también pueden hacerlo. Yo ahorita ya no lo voy a hacer porque ya lo ajusté y aparte me gusta cómo se ve así. Ahora aquí vamos a colocar lo que son las terminales. Yo tengo este pegamento hace mucho tiempo, lo compré en una tienda de aquí de la Ciudad de México, en el centro. Pero ya la verdad es que ya se está como poniendo como duro. Entonces ya yo creo que ya está a punto de cumplir su vida útil. Pero bueno, todavía pega, entonces hay que aprovecharlo. Y aparte también así durito sirve bien, porque no se desparrama por todos lados, ¿no? Aquí es poquito pegamento lo que hay que poner. Lo voy a sostener aquí así, porque hay que poner un poquito de pegamento en nuestras terminales también. Voy a tomar con un palito. Déjenme, lo voy a colocar acá atrás. Y coloco en la terminal. Así poquito, para que no se vaya a manchar o se vaya a desparramar nuestro pegamento al momento de ponerlo, ¿no? Solo asegúrense que sí quede bien, bien, bien cubierto de pegamento. Yo la verdad es que usando pegamentos soy muy mala. Siempre me termino manchando los dedos o se me terminan pegando las cosas. La verdad es que soy pésima usando pegamento. Casi no me gusta usarlo, pero bueno, en este caso pues sí lo amerita, porque el collar necesita las terminales y hay que ponerle el pegamento. Entonces la verdad, por eso ocupo así los palitos, para que pues digamos queden como más justo, ¿no? Y no se nos esté desparramando el pegamento. Voy a esperar un poquito a que se seque, soplando, y regreso. Las voy a pegar y regreso. Ya pegué aquí las terminales, voy a dejarlas un momentito para que seque un poco. Y vean, aún así, haciendo el tamaño, todavía me quedó un poco grande la terminal, ¿eh? Entonces, de preferencia que sea más pequeño lo que es el diámetro de su base, para que les quede lo más justo que puedan en su cordón. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar la motita en el dije. Es que estoy cortando unas argollitas. Igual también son argollas hechas con el mismo alambre. Si ustedes no saben cómo hacerlas, pueden checar en mi sección de Tuto Express. Ahí les muestro cómo hacer también las motitas hay un tutorial, pero me refería a las argollas. Entonces voy a abrir una argolla. Voy a checar más o menos dónde queda la mitad. Yo creo que en este. Y la voy a colocar. Sí, bueno, tal vez haya chicas a las que les surja la duda de la de qué hilo está hecho la motita. Bueno, este está hecho con hilo, se llama silco. Déjenme lo muestro, que lo tengo en la bolsita. Miren, es este. Este es el que uso yo para hacer mis motitas. Bueno, a veces uso también el cáñamo. Entonces este es el que uso yo. Este yo lo compré en una tienda de telas aquí en la Ciudad de México, que es como París. Ustedes ya saben dónde está. Es esta la que yo ocupo.
¿Cuántas vueltas? La verdad no sé, porque yo le di vueltas hasta que me gustó más o menos el grueso de la motita y lo corté, pero la verdad es que no las cuenta porque nada más es una, no necesitaba hacer el par y queda de este modo nuestro origen. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo se ve la flor, se ve muy 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 bonita. Así, entonces ya nada más nos resta ponerlo en el collar. Abrimos aquí la argolla, colocamos el dije y cerramos. Así. Nos queda de este modo. Y aquí, yo aquí todavía no quiero jalar mucho porque, bueno, están como todavía como que está fresco. Voy a abrir unas argollitas y voy a colocar lo que es el cierre. Yo aquí el cierre lo hice con un alambre calibre 18. De igual manera en mi sección de Tuto Express, ahí hay un tutorial donde les muestro cómo hacer este cierre. Si ustedes no tienen alambre calibre 18, no se preocupen, también hay un tutorial en donde les muestro cómo hacer el cierre con alambre calibre 20. Yo en este caso quiero que quede un poquito más como más tosco el cierre por el tamaño del collar, por eso estoy usando este, pero si lo hacen más delicado pueden hacer el del calibre 20. Es, queda un poco más finito, ¿no? Ahí está. Entonces ya nada más lo cierro. Déjenme agarrar. Es que no quiero agarrar así muy, 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 porque se vaya a zafar. Y déjenme quitar esta. Y así es como queda nuestro collar con el dije de flor. Ya terminamos nuestro collar. La verdad es que, bueno, ustedes saben que no hago yo collares tan, digamos, tan extravagantes. Aquí igual ustedes pueden poner más cristales o adornar de otro modo, ya es gusto de cada una de ustedes. Yo aquí lo que me importaba es que aprendieran también a hacer lo que es el dije. La verdad es que luce muy bonito y ustedes pueden variar el número de vueltas. Por ejemplo, está este que es de 5 vueltas o el que les mostraba hace rato que es con más vueltas, ¿no? Ya dependiendo de ustedes. Ah, también practíquenle y ténganle mucha calma. No tengan miedo al momento de jalar el alambre. Miren, por ejemplo, este yo lo había dejado a medias, pero si ustedes lo empiezan a ajustar, se va a ajustar la flor y va a quedar de buen tamaño. Por ejemplo, esto me queda más pequeñito. Obviamente, por ejemplo, si ustedes quieren una flor más chiquita, entonces tienen que usar tal vez el tamaño de una pluma, ¿no? Para que les quede. Miren, por ejemplo, aquí ya la aplasté y no se ve ya tan mal, ¿no? Ya quedó más o menos. Entonces ya es cuestión de que ustedes le vayan experimentando para que vean cómo les va a quedar la flor. Solamente si tengan cuidado. Porque si hacen, por ejemplo, como esta que es de menos vueltas, a quedar al centro, este pétalo sí va a quedar más a la vista. Por ejemplo, aquí no se ve tanto porque, bueno, los de aquí a los lados lo tapan, pero aquí sí, entonces sí procuren que les quede al centro para que no se vea como deforme la flor, ¿no? Pero bueno, esto ya sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Paulina Merlos Omisapao y nos vemos en el siguiente video. Bye.